La Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a la entrega de certificados a los participantes del Diplomado de Derechos Humanos, Género, Justicia y Cultura de Paz, desarrollado de forma conjunta entre el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y la Fundación Género con Clase. Palabras de la ciudadana Carmen Navas Reyes, directora ejecutiva del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Gracias, buenos días a todas, todos, diplomados y diplomadas. Es para nosotros una gran honra, como ya les adelantaba, cerrar tal vez nuestra actividad del último de este año con este evento. Es, creo yo, una de las expresiones que el Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos quiere manifestar, que es la importancia de fortalecer, de acompañar la formación efectiva, la formación con herramientas que seguro van a ser de utilidad para nuestras organizaciones, movimientos y todo nuestro pueblo en general. Agradecer a la Fundación Género con Clase por esta asociación, este fructífero trabajo, su generosidad en darnos estas herramientas también a nosotros como Instituto Simón Bolívar, de democratizar, de hacer accesible su conocimiento, sus experticias. Creo que esta es un ejemplo de lo que podemos hacer tanto las instituciones del Estado venezolano, del gobierno, con las asociaciones, los movimientos y las organizaciones civiles, sociales y populares. Aquí estamos tres instituciones, como ustedes saben, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, a nombre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, está el Viceministerio y la Dirección de Movimientos Sociales del Ministerio del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, y está la Fundación Género con Clase. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer muchas más cosas cuando estamos organizados, cuando estamos organizadas, cuando tenemos claro nuestros objetivos como Estado venezolano, cuando sabemos darle la prioridad a lo que los tiene, y en este caso al movimiento y a las organizaciones de mujeres que en el territorio están trabajando arduamente para, como el diplomado decía, garantizar la paz, hacer una cultura de paz en nuestras comunidades, que hoy en día los derechos humanos de toda nuestra población estén garantizados, no solo por las instituciones como debe ser, sino garantizados también por la convivencia pacífica en cada uno de nuestros consejos comunales, nuestras comunas, nuestras comunidades en general. Quería agradecer todo el esfuerzo que dieron nuestros colaboradores que participaron en estas largas sesiones. Pensábamos que no íbamos a llegar, pero desde mayo el compromiso de nuestros facilitadores y facilitadoras hizo posible esto, el entusiasmo de todas ustedes y todos los que están aquí, porque también entendemos que la paz en nuestros territorios no solamente va a ser garantizado por las mujeres, sino también por los hombres venezolanos que aquí en este diplomado están presentes. Aquí vamos a dar algunos su certificado. Quería, bueno, llamarles a ser multiplicadores de este conocimiento. Ese es uno de los compromisos que pedimos en el diplomado. Dejamos abiertas las formaciones que están registradas para otras cohortes. Creemos que es necesario. Es importante que ustedes sean multiplicadores de este proceso y que
En la oportunidad que sea llamada, no, nos acompañe. Se lo pedimos como tal vez la única devolución que queremos del diplomado por parte de ustedes, que se conviertan en multiplicadores de todos los conocimientos que adquirieron y en ser garantes de la paz en nuestros territorios. Quería específicamente también darle el agradecimiento al presidente del Instituto Simón Bolívar, compañero Carlos Ron, porque él acuerda todo lo que nosotros le proponemos. Entonces, este instituto, que como saben es mayoría mujeres, tiene aliados importantes en él y en el compañero Guillermo Barreto, pero no quiero dejar de nombrar a quienes por el instituto también han mostrado y dan todo para que nosotros podamos ser en este momento, tener en este momento, yo creo que el reconocimiento que tenemos, que se expresa en la confianza de ustedes de estar participando en este diplomado. Entonces, agradecer a la compañera Laura Franco, que es nuestra coordinadora del programa Manuelita Sáenz, compañera, hermana, a Catherine Chaparro, que bueno, ella siempre la nombramos de último porque es el pilar. Entonces, el pilar está allí dándonos siempre su apoyo y hoy es un ejemplo de eso. Entonces, a Catherine Chaparro, muchas gracias. A todas y todos los demás compañeros que hoy no están aquí del instituto y que van a ver este mensaje seguramente, muchas gracias. Y por parte del Ministerio del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, del que también soy parte, bueno, agradecido porque todo también nos los aceptan, ¿no? Todas estas cosas virtuosas que se nos ocurren son siempre aprobadas y acompañadas tanto por el ministro del Poder Popular, Jorge Arreaza, el compañero Jorge Arreaza, y el viceministro Fernando Rodríguez, que seguramente tendremos aquí en unos momentos. Solo decir eso, darles la bienvenida, darles el agradecimiento, felicitarlos y felicitarlas por haber acompañado hasta aquí el diplomado y, bueno, garantizarles que vamos a estar haciendo tantas otras actividades como sean posibles para ayudar a nuestro pueblo y organizaciones y movimientos sociales a tener las herramientas que requieren para generar y garantizar que Venezuela sea un territorio de paz. Muchas gracias. Palabras de la ciudadana Maikely Ferrer, presidenta de la Fundación Género con Clase. Buenos días a todas, la mayoría, y a todos. Bueno, sí, para la Fundación Género con Clase, digamos, ha sido una experiencia innovadora de parte del equipo que integramos la Fundación. Bueno, queremos agradecer al Instituto Simón Bolívar, Carlos, por también acompañarnos y apostar en esta experiencia que también ha sido, digamos, para nosotras y nosotros. Este año, una experiencia como innovadora. Ustedes son la primera corte de un diplomado que la Fundación Género con Clase construyó y bueno, que la apuesta tanto de Carmen, de Carlos, del equipo, Laura, apostaron junto con nosotras, pues implementarlo este año y bueno, y ustedes son una muestra de esta primera corte. Lo segundo que quiero destacar es que, digamos, el día de inicio del diplomado, su transcurso y su cierre tuvo que ver, o digamos que implícitamente, nosotras lo cruzamos con cuatro fechas emblemáticas, ¿no? Un poco recordando algunos contenidos, ustedes se deben de recordar un poco los contenidos de los módulos del diplomado, y hoy quisiera destacarlos nuevamente. Inicia un 24 de mayo, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, no sé si lo recuerdo. Luego atravesamos la fecha del 21 de septiembre en el que se conmemora el Día Internacional de la Paz como concepto, digamos, paraguas en el que se desenvolvieron algunos contenidos del diplomado. Luego, el día de ayer, casualidad, ¿no? Se conmemora el 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, que hoy en día, bueno, la mayoría de ustedes esperamos que se conviertan o que, bueno, hayan reforzado digamos, a nivel de contenido, eso que hacemos en la cotidianidad, pero que bueno, ya hoy tenemos
como algunas herramientas para, bueno, resignificar la paz. Y darle contexto a lo que, no sé si recuerdan, en la fecha de inauguración, lo que colocamos en una lámina de que la paz es un valor feminista. Y el día 25 de noviembre se conmemoró también el Día Internacional por la Erradicación de, digamos, todas las formas de violencia contra las mujeres. O sea, no en vano, digamos, el desarrollo del contenido del diplomado y, digamos, la ejecución del mismo atravesaron por esas fechas que para nosotras las feministas son fechas que, bueno, que recordar y rememorar. Sobre todo porque nosotras, como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, pues tenemos que hacer un recorrido por los antecedentes históricos para, bueno, conocer y contextualizar también nuestra lucha en Venezuela. Estamos sumamente, digamos, alegres porque los resultados del diplomado, sus comentarios, todo como se desenvolvió, incluso en las evaluaciones, que por allí también tenemos algunas anécdotas y comentarios sobre las evaluaciones, pero que ese es material muy importante también para, si se quiere precisar y analizar algunas cosas sobre cómo nosotras resignificamos la paz y el rol que tenemos las mujeres en esa construcción y consolidación de la paz. Aquí hago también un inciso recordando que el diplomado también tuvo como justificación transversalizar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el objetivo número 5 y el objetivo 16. Y nosotros les incorporamos, pues, toda la transversalidad de la perspectiva del enfoque de género. Allí quedaron muchos temas en debate sobre la mesa, que también lo pudimos apreciar dentro de los comentarios de ustedes como participantes sobre algunos temas, como por ejemplo justicia de género, justicia feminista. Eso es un tema que todavía está en estudio y que también invitamos a todas y a todos a, bueno, si queremos hacer algunas reflexiones sobre los temas, bueno, digamos, el portal de Género con Clase está abierto también como artículos de opinión, o sea, para tener una retroalimentación, que es un poco lo que comentaba la compañera Carmen. Bueno, hay una retroalimentación que nosotras esperamos de ustedes y es eso, ¿no? Seguir construyendo y contribuyendo a, bueno, resignificar la paz desde un enfoque de derechos humanos, género, con justicia y paz. Bueno, son unas breves palabras, pero bueno, quería era como resaltar esas fechas destacadas y, bueno, nuevamente felicitarles a todas y a todos, doblemente por ser la primera corte y, bueno, por hoy el día de hoy, pues recibir la certificación de este equipo que con mucho cariño, mucho esfuerzo, construimos esta metodología a través utilizando las plataformas tecnológicas, el Telegram, por ejemplo, y, bueno, para algunas una nueva forma de dar clases, que fue a través de la plataforma de YouTube. Entonces, bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden en Género con Clase para cualquier consulta, algunas otras actividades formativas. Eso sí, esperamos que sigamos, pues, cultivando el tema de la formación y la investigación. Y, bueno, recordarles que estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias. Inicio de entrega de certificados a las y los participantes por parte de las autoridades presentes. Bueno, vamos a iniciar la entrega con las compañeras y compañeros que tuvieron una posición destacada en su participación en las evaluaciones que el equipo hizo. Está esto constatado y aprovecho también para hacer un reconocimiento a la compañera Seiralí y la compañera Vanessa, que sin ella el Telegram no funcionaría, el YouTube no andaría y no hubiésemos tenido diplomado. Entonces, gracias Seiralí, gracias Vanessa. Bueno, del primer grupo de nuestras compañeras destacadas, tenemos a la compañera de Zaira, Wesley Bolívar Kumar.
María Carolina Melo Tobar. Marisa del Carmen Quintero Ramírez. Tenemos a un compañero al que pedimos un gran aplauso y lo destacamos porque sabemos que él va a ayudarnos mucho. Entonces las mujeres sin este compañero seguramente nos va a costar un poquito más, pero mientras más hombres estén claros en los conocimientos y tengan las herramientas, se nos hará un poquito más fácil la lucha. José Enrique Ruiz. Ok, Carol Miquilarena. Y Carol Patricia. A los tres. Carol Patricia. Dulce Galíndez. Dulce Galíndez. Y el Ángel Guzmán. ¿Pueden hacer una pausa rapidita aquí mientras que se registra la foto de la recepción del... Eunice, la pedí. Flor Ángel Valdés. Marilit Gómez. Melina Requena. Susana Méndez. Maglene Sierra Alta. Ana Gloria Palma Moreno.
Aymara Ferrer. Arlet Díaz. Zuleima Vergel. Carmen Echenique. Ana María Pereira. Yaraxon Gabriel Ordóñez. Yesdriane Rodríguez Asprilla. La hija y la madre. Ven, Jessica. Maura Márquez. Mayerlin Rojas. ¿Llegó? ¿Recibes tú? Ok. Catherine Chaparro, del equipo técnico y coordinador. Seiralí Domínguez, ¿quién le toma la foto? Vanessa Gutiérrez. Maikeli Ferrer recibe como parte del equipo coordinador. Sí.
Maribel Rosario, de género con clase. Carmen Navas recibe. Y Carmen Navas le entrega a Carlos Ron. Sandra Triana, de género con clase. Nuestra diseñadora estrella. Y ahora recibe Laura Franco. Y el compañero Guillermo Barreto, por favor. Queremos hacer un reconocimiento especial a la compañera que obtuvo para este diplomado el mejor desempeño y por lo tanto el mayor compromiso, a la compañera Sarely Rodríguez, que está aquí hoy con nosotros. Gracias. Llegó la compañera Tiffany Parra, a quien le damos el... Entregamos a la compañera Sonia Valladares. Y a la compañera Ismahan Aurelia. El registro fotográfico que estamos haciendo se lo vamos a compartir en el grupo del Telegram que tenemos y que vamos a continuar teniendo para intercambiar. Un aplauso para todas y todos.
Palabras de la ciudadana Sareli Rodríguez, diplomada quien obtuvo nota sobresaliente en su participación. Muchísimas gracias. Primero, felicitar este hermoso trabajo institucional coeccionado para en pro de la defensa del territorio y liderizado por las mujeres. De verdad, felicito el trabajo mancomunado que hizo el Ministerio de Comuna, Cancillería, la Fundación Género con Clase, la Fundación Simón Bolívar, porque es aquí visto lo que Chávez decía, la mancomunidad y llevar al territorio lo poco mucho que tenemos. Hoy justamente estaba hablando con una compañera cuando definía que el compromiso para defender y ser defensora en nuestros territorios es el compromiso a formarnos. La formación va de la mano y es una herramienta vital para ser herramientas constructoras en los espacios. Yo con orgullo recibí este diplomado, creo que fue como la tercera en inscribirme cuando enviaron el link, pero es porque nosotros tenemos que estar constantes. Las que venimos de las bases, las que venimos del territorio, como lo dice el diplomado, la profundización y la construcción desde el territorio, sabemos la importancia del empoderamiento en la formación, herramientas para salvar y acompañar en la salva de nuestras mujeres y también de nuestros hombres, porque este es un diplomado de género para ambos, construcción colectiva. Yo de verdad felicito a la Fundación Género con Clase, felicito a la Fundación Simón Bolívar, a la compañera Carmen, por su extraordinario compromiso que tiene cada día con alzar y profundizar el feminismo popular. Somos nosotras las que somos garantía hoy de llevar esto y de ser futuras facilitadoras de próximos diplomados, de próximas cortes. Pero no está hoy en manos de nosotras, sino en manos del país en pleno. Como lo dijo el compañero Ron, no es en manos solamente de las mujeres, es en manos de hombres y mujeres, es en la mano de la construcción del género. Salvar la humanidad, salvar la patria, entender que hoy, y me van a disculpar si lo digo, pero si no lo decía, decir como decía Chávez, no puedo. Pero no es que exista más violencia de género, es que cada día nosotros las mujeres estamos alzando la voz porque tenemos estas hermanas y estos hermanos comprometidos en acompañarnos. Hoy cada día se ve una denuncia, se ve un territorio acompañado por los cuerpos policiales, es decir, nuestro trabajo no arado en el mar. Nuestro trabajo está dando triunfo porque esas mujeres que tenían años y años siendo víctimas de violencia por sus parejas, por sus hijos, hoy alzan y dicen, ya basta, ya no recibo más un golpe, ya no recibo. Una lideresa acompaña, una lideresa, una defensora. Yo creo que cada las preguntas que hicieron agrega adicional un comentario sobre qué importancia que el movimiento es fundamental para garantizar la paz del territorio, decía las defensoras comunales, porque somos nosotras las defensoras y las defensoras que vamos a dar esa batalla y la estamos dando. Muchísimas gracias, de verdad, hermanas, hermanos, cuenten con el movimiento Corazones Violetas, de manos de estas feministas populares que vienen de Petare, de Caucahuita, de Mariche, de cada una de las partes del territorio nacional, pero que estamos comprometidas acompañando la causa justa, la causa que nos llamó el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro sigue profundizando. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Fernando Rodríguez, viceministro para Comunas y Movimientos Sociales. Bueno, saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, saludar a los compañeros, las compañeras que hoy reciben estos certificados en el marco de esta formación de género, derechos humanos. Saludar al viceministro Carlos Ron, a la ciudadana Carmen Navas, directora ejecutiva del Instituto Simón Bolívar, a la compañera Maikely Ferrer, y a Sareli Rodríguez, que acaba de tener una bellísima intervención. Yo voy a ser muy breve, más allá de felicitar y de reconocer el esfuerzo por la formación, es un esfuerzo hoy en día complejo, desde
quien imparte la formación y quien promueve la formación, y un esfuerzo de quien participa en la formación. Hemos visto durante estos últimos 2 años de pandemia que se han promovido diversos espacios para la formación de distintas y con distintas formas, las formas online, semipresenciales, y a veces la participación ha sido un gran reto en estos procesos de formación que se han impulsado. Yo creo que cuando uno va al territorio, cuando uno va a las comunas, a los consejos comunales, cuando uno va al debate territorial, una de las exigencias del poder popular es la formación. Y a veces aquellos que exigen formación no participan en los procesos formativos. Y bueno, yo creo que es importante reconocer este espacio, reconocer el esfuerzo y la disposición que han tenido ustedes para que este proceso salga adelante. De verdad que si no fuera por ustedes, no estaríamos en este momento haciendo una entrega de certificados, no estaríamos celebrando este espacio. Creo que, de acuerdo a lo que dijo Sareli, donde ella reconocía la lucha de hombres y mujeres y la disposición de hombres y mujeres por la formación, por la transformación profunda desde el poder popular, de ese feminismo popular que tiene grandes retos. Me llamaba mucho la atención, Sareli, algo que decías sobre que hoy no hay más violencia de género, sino que hoy se promueve muchísimo más la defensa por la protección. Yo recordaba una alegoría que hacía un gran espiritualista oriental. En sus reflexiones él decía que en el mundo hay más luz. Él hacía la alegoría a la potencia de los bombillos. Entonces él decía, imagínate que estés en un cuarto oscuro con un bombillo de poca potencia y que luego en ese cuarto oscuro pongas un bombillo con muchísima más potencia, puedes ver muchísimo más. Creo que hoy la tarea que tienen ustedes es una tarea que es luz para nuestra sociedad, una tarea que es luz, es un faro para nuestra sociedad, para esta sociedad que estamos transformando, que estamos construyendo, y que es necesario promover estos espacios para promover no solamente la formación, sino esa transformación de la que tú hablabas, Sareli, esa transformación en el territorio, esa transformación desde la comuna, desde el consejo comunal, desde el espacio de lucha en el territorio. Hoy cuando vamos en muchos espacios y bueno, usas lenguaje inclusivo, todavía hay resistencia inclusive de las mujeres en algunos espacios del país, y bueno, toca esa lucha, y bueno, ¿quién mejor que ustedes que se están formando para hacer esa avanzada que promueva esa luz, ese faro en el país para nuestra sociedad? No tengo más nada que decir. Felicitaciones a todos y a todas. Y bueno, sigan contando con el Ministerio de las Comunas, con el Instituto Simón Bolívar y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para promover estos espacios para la formación, para la transformación. Y bueno, acompañarlas en su lucha. Sé que es una tarea difícil, pero fíjense, y bueno, disculpen que me vuelva a extender. Hoy nosotros estamos en el debate y la discusión para la reforma de las distintas leyes del Poder Popular que orientó el presidente de la República.
él orientaba no solamente la reforma de leyes, sino la transformación de los métodos de gobierno, la transformación del sistema de gobierno para adaptarnos a las nuevas realidades. Es importante que desde las organizaciones de base del feminismo popular se participe en este debate. Yo le decía, yo hablaba ayer con, tenía la oportunidad de hablar con el equipo del ministerio, y yo les decía a ellos que nosotros tenemos una gran referencia en el feminismo popular y en el feminismo en general en Venezuela. La ley que promueve la defensa de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia es una ley que funciona, es una ley que se aplica, a diferencia de, bueno, muchísimas leyes y decretos que se han emitido en los últimos años orientados al fortalecimiento y a la consolidación del poder popular. Yo hacía esta referencia y decía que alrededor de la ley de protección a la que hago referencia, hay un sistema de gobernanza. No es solamente un ministerio del Poder Popular para la Mujer. No es solamente la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. O sea, hay un sistema de gobernanza compuesto por los movimientos de feminismo popular, por los movimientos feministas en general, que promueven la defensa de la mujer. Y eso genera un sistema de gobernanza que impulsa la aplicación de la ley y que no permite que la ley se convierta en una letra muerta. Entonces yo también las invito a ese debate nacional que se está dando para la reforma de las leyes del poder popular, ya que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, de su experiencia en promover la gobernanza en materia de protección. Y por supuesto que estas leyes que promueven la consolidación del poder popular deben estar impregnadas del feminismo popular. Deben estar impregnadas de su lucha, ya que más del 80% de nuestras voceras, los voceros registrados en las diferentes organizaciones del poder popular, sobre todo consejos comunales y comunas, son las vocerías las llevan, las tienen mujeres. Entonces creo que es muy importante su participación. Ya con esto cierro, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, felicitaciones. Y bueno, cuenten con nosotros, sigan contando con nosotros. Y bueno, gracias. Palabras del ciudadano Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Buenos días, compatriotas. Qué bueno poder estar aquí, qué bueno que además podamos estar en este acto y más allá del acto de haber cumplido esa tarea que fue este proceso de formación. Yo quiero darle las gracias a mi hermano Fernando por acompañarnos hoy y por el impulso que sabemos que da a estos espacios y a estas herramientas el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, porque además es importante que esa lucha, que es una lucha popular, la acompañe el Estado, la acompañe el gobierno. Nosotros tenemos el privilegio de ser uno de los pocos países que se da ese lujo, de que esas luchas por derechos humanos, los derechos que todavía faltan, por supuesto, en consolidar y fortalecer, pero que tengamos un gobierno revolucionario que lo acompaña y no que no estamos en la calle más bien luchando contra un gobierno, tratando de un gobierno ahora espacio, ¿no? Y que más bien nos podemos sentar aquí hoy en un espacio que es quizás uno de los símbolos del colonialismo de Caracas, porque aquí era la base, el final del poder imperial que fue derrotado por el poder popular. Entonces estamos aquí dentro de este espacio celebrando que tenemos esta oportunidad de aprender juntos y juntas, que podemos sentarnos en una mesa tanto los equipos de un gobierno revolucionario
como los actores sociales de ese gobierno, como la compañera Sarely que nos dijo, nos relató cómo ha sido la participación, especialmente en esa formación nueva de nuestro país, que son las comunas, que es única en realidad, porque nuestras comunas son únicas a nosotros. Ni siquiera, bueno, compañero sabe más que yo de las comunas, pero sabemos que no hay dos comunas iguales en este país y que refleja la diversidad de este país. Que además podamos contar con el apoyo de organizaciones que vienen haciendo el trabajo en la calle desde hace mucho tiempo, como Género con Clase, defendiendo los derechos humanos en la calle, muchas veces dando esa difícil batalla donde hay que decir cosas que a veces son difíciles de decir, porque, bueno, estamos claros que estamos todavía en una lucha contra el patriarcado, estamos todavía en una lucha contra valores que ni siquiera nos pertenecen y que han generado toda una lógica de opresión, y eso hay que confrontarlo, hay que decirlo, y hace falta mucha valentía para hacerlo. Y hay que reconocer en Género con Clase esa valentía que han tenido en hacerlo, pero además en convertir esa lucha en una herramienta para que sigan luchando muchas personas más. Tenemos muchos desafíos. El próximo diplomado que hagamos, tenemos que nosotros también hacer un gran esfuerzo por equilibrar este espacio, porque está muy bien que las compañeras se empoderen, pero es verdad lo que decía Carmen al principio, que también pasa porque los compañeros tomen conciencia, ¿no?, de lo que significa y podamos entender y respetar y aprender de los derechos de todas y todos. Ustedes también habrán visto que aquí nos repartimos entre nosotros mismos certificados, y ustedes dicen, esta gente sí es tramposa, pero no es trampa, porque en realidad es un tremendo ejercicio, creo yo, pedagógico, porque uno no puede pretender siempre enseñar, como que yo soy el dueño, la verdad y la tengo, y uno quiere es contribuir, hacer aportes a estos espacios y a estos debates, pero también tiene que aprender, porque aquí nadie nació aprendido. Entonces es muy importante que se vea que este proceso lo hacemos de esa forma. Nosotros participamos, tenemos elementos para compartir y también tenemos mucho que aprender. Y nosotros aquí, por lo menos este equipo que tuvo la tarea de organizar este espacio, este diplomado, quiere también darle las gracias a ustedes por lo que hemos aprendido de ustedes y de este proceso, que es muy importante para nosotros, así como a todos los colaboradores y colaboradoras que durante toda esta semana participaron entregando sus videos. Para no hacer muy, muy extenso esto, yo creo que hay que recordar que nosotros, la defensa de la paz, o sea, luchar por la paz es una tarea que tenemos. Pasa no solamente cuando vemos el contexto global y que estamos en uno de los momentos más peligrosos de la historia de la humanidad, porque tenemos una posibilidad real de una confrontación nuclear que no se había tenido en quién sabe cuánto tiempo. Y hablamos de la paz en aquel sentido, pero también tenemos que entender que la paz está aquí. La paz está en cómo, si nosotros no creamos la paz, la convivencia, el respeto, los derechos de cada quien dentro de nuestros propios espacios, mucho menos podemos aspirar a contribuir a aquella paz, ¿no? Y este es un país que ha estado en guerra, porque nosotros hemos estado en guerra también. No hablo de la guerra histórica, hablo de la guerra de ahora. Estamos en guerra, porque aquí se nos está tratando de asfixiar con medidas coercitivas ilegales. Aquí se ha tratado de, sobre todo, y ustedes lo saben muy bien, que aquí se ha intentado agredir en especial a la mujer venezolana con esas medidas, buscando derrotar o debilitar esa fuerza que comentábamos, ¿no? Esa fuerza, ese alto porcentaje de participación y liderazgo en la organización y en el poder popular que hay en Venezuela, que es precisamente encabezado por mujeres. Entonces aquí hubo una estrategia diseñada precisamente a que le hicieran más daño a la mujer, más daño a la familia, más daño a los niños,
y esa guerra todavía sigue. Y está bien que en los últimos días uno ve, bueno, avanza el diálogo con los sectores extremistas de la oposición, avanza, eso hace que avance también el diálogo en una manera geopolítica, pero eso avanza porque nosotros aquí en Venezuela, nosotros y nosotras hemos estado convencidos de que hay que mantener la paz y defender la paz en este país, y no nos hemos prestado para esa gran guerra que querían librar contra nosotros, ese gran caos que querían sembrar. Al contrario, hemos estado resistiendo y dando muestras de que queremos vivir en paz y que queremos vivir y poder aspirar a una sociedad más justa, a una sociedad de mayor inclusión y a una sociedad donde de verdad nos dé esos valores que tanta falta le hace al mundo ahorita, cuando vemos que surge un fascismo por Europa, por Estados Unidos, cuando por la misma América Latina también, que hace poco afortunadamente se derrotó en Brasil. Pero vemos cómo surgen todos esos antivalores. Estamos en un momento en que hay una crisis de un modelo de acumulación de capital, y eso hay que recordarlo, porque es que esta lucha sigue siendo, y no podemos perder de vista que esta sigue siendo una lucha anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista. Y antipatriarcal, por supuesto. Y dentro de ese sistema que ya llegó a sus límites, porque ya el sistema no tiene cómo reproducirse más, si ya se nos va a acabar el único planeta que tenemos y se genera todo este caos y toda esta falta de valores, pues son los valores que se construyen en socialismo, que se construyen en colectivo, que se construyen en las comunas, que se construyen en esta garantía de derechos, los que nos dan a nosotros, ¿verdad?, una alternativa, una opción que nosotros podemos con mucho orgullo presentarle a la humanidad. Entonces, esto puede parecer un pequeño esfuerzo de algunas personas aquí, pero significa mucho, porque hay muy pocos lugares en el mundo donde podemos de verdad decir que esto lo estamos haciendo y lo estamos construyendo en colectivo, y lo vamos a seguir haciendo, y de alguna manera representa lo que ha sido, lo que queremos que sea esta sociedad, este país en el que estamos. Un país donde de verdad se respete la justicia, se respeten los derechos humanos, se consideren todos estos valores de nuestra sociedad. Así que nos felicito, porque todos somos parte de este proceso, y agradezco ya muy personalmente todo el aprendizaje de este esfuerzo. Agradezco a compañeros y compañeras que han estado en la organización por toda su dedicación, y por supuesto ustedes que entregaron horas del día, entregaron esfuerzo para, y la noche, horas del día y la noche, entregaron su esfuerzo, lo compartieron en familia, que me pareció muy importante también ese detalle, que cada uno sea una célula y pueda replicar eso en el hogar, porque las transformaciones comienzan allí. Entonces, agradecido por este espacio, y bueno, esperamos a nuestros próximos pasos. Michael, ya sabes, y tenemos Fernando también, que nos apoya ahí con Comuna. Tenemos trabajo pendiente. Salió muy bien, compañeros, compañeras, y bueno, seguiremos construyendo. Gracias. Señoras y señores, se les anuncia que ha concluido la entrega de certificados a los y las participantes en el Diplomado de Derechos Humanos, Género, Justicia y Cultura de Paz, desarrollado de forma conjunta entre el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y la Fundación Género con Clase. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenos días.